La chismada va a pasar al siguiente chisme. Ustedes no lo escuchan, pero yo se escucho el puto taladro. Eh, resulta y resalta, güey, que Cristinini, eh, pues como buen canal de chismes que soy, wey, explotó en directo, güey. Este, primero le hicieron una donación muy, muy pasada de lanza, güey. Y aparte se pone a ver un clip del chocas en el que al parecer como que la empiezan a comparar con ella. No sé, ahorita lo vamos a ver. Wey. Pero lo primero que quiero que vean es la, eh, es la donación, güey que le ponen, Cristinini, si vieras que hoy a Gonzabela por un IRL le dijeron que le iban a buscar para V y muchas otras cosas. Y WTF. Madre ya mía, es que la gente está putamente enferma. O sea, eso es lo que tendría que hacer, ella se irá a denunciarlo. Exacto. Y que la policía se ponga a buscar quién es el que está detrás del nick o del que ha dicho esa barbaridad o lo que sea y a ver si así se le pasan las tonterías. ¿sabes? Con, Exacto, con una denuncia de por medio, más de una tontería se acabaría. Es un la gente está bien pinche loca, güey. Está bien pinche loca la gente, güey. What the fuck, güey. ¿Cómo vas diciendo eso por ahí en internet, güey? Pero bueno. Eh, en fin. Verga. Ya no hay respeto. Vamos al de esto. Madre. Entonces, vi esto. La verdad es que me hizo, me hizo el día, ¿eh? O sea, Vamos a la chisma. Vamos a la chisma. Me puso a escuchar. a escuchar, hablar así. Y fui, oh, hostia. Y dejo esto tocas, ¿vale? No, no sé qué. Creo que estaba como... Eh, revisando un bans o cosas... Contexto, man. ¿eh? Sí, típico esto que muchas veces lo miramos, ¿sabes? Un bans y no sé qué. Y uno, pues no sé de quién estaban hablando, la verdad es que tampoco sé de quién estaban hablando porque no he visto exactamente el clip entero ni el momento. está contestando a un hater, Si sí, Un hater estaba hablando de algo y dijo de, de alguien. Es un Cristini 2.0, pero no sé si hablaba del Chocas, que él era un Cristini 2.0 o otra cosa, no lo sé. No lo sé. Eh, a contexto, bien. este tipo le banearon porque dijo alguna tontería y luego le mandó MDS a su moderador porque estaba picado. Okay. Bueno, lo que sea, la cuestión es que le dio esa contestación y la quiero compartir como es es muy bonita, la verdad, me llegó al corazón chocar. ¡Este puta! Y me, no me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta pero digo, si yo, si yo digo esto, me llaman de todos ¿sabes? O sea. Es un cristiano. Sí, ¡Momento de la tam. Bueno, respeta a Cristinir, que es la mayor creadora de contenido hispanohablante Eso también te lo digo eh, 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 A ver Yo aquí tengo mis dudas En Twitch 2,7 Ok En Twitch 2,7 Ok Ari 2,9. Gana Place. Ahora, YouTube. Eh, tengo mis dudas. ¿eh? De que sea la más grande creadora de contenido hispanohablante. Tengo mis dudas. Tengo, mi, tengo mis dudas. No digo que sea mala creadora, es una gran creadora de contenido. Pero la más grande hispanohablante. Uh, tengo mis dudas, ¿eh? tengo mis dudas. Ok, Villín tampoco puede. Ari Gameplays, 3,39 en YouTube. Y Cristinini 1,3. Tengo que defender al barrio, carnal. Tengo que defender al barrio, güey. Ganar y Gameplays, güey. Tengo que defender al barrio, güey. Ganar y Gameplays, güey. La mejor creadora de contenido hispanohablante. Es Ari Gameplays, güey. Lo siento. Los, hay que defender al barrio, güey. Hay que defender al barrio, O sea, que, que digas que es Cristina 2.0 lo dices como si fuese un insulto. Cuando es la tía más fuerte de España. O sea, literalmente es la top 1. De España sí. De España sí. Pero de toda la comunidad hispanohablante O sea, que lo dices como si fuese un insulto. Se nota que eres un poquito, un poquito machista también, ¿no? Se ve ahí un, un brotecito machista, ¿no? En plan... Es que encima... Ojo, Con la música de wow lo que está diciendo el Choca se escucha súper épico, güey. pongan atención. Con, con la música del WOW de fondo, porque está jugando WOW. Con la música del WOW de fondo, lo que está diciendo... Se escucha súper épico. Güey. O sea, literalmente es la top uno. O sea, lo dices como si fuese un insulto. Se nota que eres un poquito un poquito machista también, ¿no? Se ve ahí un, un brotecito machista, ¿no? En plan... Es que encima me jode que Cristinini que, que le vaya también a esa, a, esa, a esa cerda, ¿eh? Ah, que, que es una tía grija de la... Gatita, ¿no? yo, él es el típico el típico que huele a rancio, ¿no? Churruca. Si sí, gente como tú me la he encontrado yo mucha, ¿eh? Es un y Cristinini 2.0. Bueno, respeto a Cristinini. Y yo también, ¿sabes? Porque... Y, y sé que ahora me, me va a llover... Grande el choque, ¿eh? Fíjense que a mí antes el Chocas no era santo de mi devoción, pero el hijo de la chingada, últimamente se ha estado sacando la tula de, de, de buena manera, ¿sabes? se ha estado sacando la tula así enfrente de todos de buena manera. An sigue teniendo sus modos y formas, ¿no? Típicas del Chocas. Pero el cabrón nace. Nache. No es ningún brote machista, es alguien en sol. Gracias. Es solo estúpido. <laughs> Estoy de acuerdo contigo. Recuerda que para los españoles y hispanohablantes es solo España. Bueno, también. Bueno, no sabría decirte, pero. Pero un montón de hey Dice que van a estar a los tontitos, de no sé qué. De Ay, ya está hablando esta tía de que los machistas no sé enseguida. De... Feminaz de mierda. Bla, 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 bla. Bueno, es que me comís el coño, ¿sabes? O sea, así te lo digo. A ver. A ver, si ya ha habido, ya hemos comentado aquí en el canal una o dos veces que Cristinini sí se puso un poquito intensa en cuanto al. El, el, ¿Cómo se llama esta madre? El discurso orientado al feminanc feminancismo, ¿no? El, no creo que ella sea tan así, pero a veces como que sí se le bota un poquito, güey, así la vena acá de, ¡ah! de Karen, güey, ¿sabes? Un poquito, güey. No digo que sea así siempre, pero a veces sí se le vota un poquito ahí la. Así te lo digo, tío, porque si no lo, lo exponemos nosotras y no lo sacamos nosotras a la palestra, no lo va a hacer nadie. Si crees que esto que estoy Eso diciendo es, que es una feminazi, ra. pues bueno, es pues una feminazi, tío, ¿qué crees que te diga? Eso también pongas, es verdad. me asuda sí. ya, ¿sabes? O sea, tampoco nos podemos callar. Mm, quiero decir, no es la solución. Entonces, sí, igual, igual este, este, no, no sé lo que estaba hablando, no sé si es el contexto, no sé si este tío es machista o no es machista, no lo sé, no, no, no estaba en el contexto de, de, este, de este stream. Pero yo sí me he encontrado a lo largo de mi carrera. Mm, Suelen ser tíos, bajo mi experiencia, de ay, la puta esta, la cerda, donde ha llegado chupando polla, no sé qué, no sé cuánto. Mm, no, perdona, he llegado aquí por mi trabajo, yo no he chupado la polla a nadie, ¿vale? Entonces, he llegado por mi curro, por mi trabajo, por mi constancia. Por... Iba a ser un chiste, pero a lo mejor me cae el hocico. <laughs> soy una tía que está todo el puto día trabajando desde que se levanta hasta que se acuesta. Cosa que tú, vamos, no sabes ni lo que es, ni de aquí a siete vidas. Vas a trabajar la mitad de lo que he trabajado yo. Entonces, cuando yo hable, Cachetado. cuando yo haga stream, cuando yo trabajo, tú te callas. Primero ves lo que he hecho y luego opinas. Y si no, lo has visto y si no lo sabes, pues te callas, ¿vale? Cachetabón. Porque he trabajado lo que no está putamente escrito, que antes de que la gente estuviera aquí, yo ya estaba haciendo vídeos para revistas de videojuegos, estaba ya currándome lo que quería hacer. Primero miras y luego te callas. Que entiendo que estás, la gente está, entiendo que está muy frustrada con su vida, pues porque tengan que entrenar un curro que no les hace feliz o estarán en el paro o lo que sea, estarán muy frustrados con su vida. Pero yo mm -hmm. no tengo la culpa. No mm -hmm. la pagues conmigo, ¿vale? Exacto. No pagues conmigo. Le ha llegado, yo he visto del, del tipo de mierda que le llega a Cristinini. Si lo comparas, vamos a hacer una pequeña comparación. Las comparaciones son malas, pero si lo comparas un poquito, a lo mejor con Mayichi o Bijin, no es tan bestia, no es tan pinche loco, porque ya hemos visto lo que le llega a Mayichi y a Villin. Pero a Cristinini también le toca lo suyo, güey. Eh. Ahí... Pero también, también es verdad que a Cristinini le dan por otro lado, güey. O sea, a Cristinini le tiran así por ese lado más de, ay, qué pinche feminista, puta, güey. Es como, eh, güey, si le quieres tirar, le puedes tirar por otro lado, güey, ¿sabes? O le puedes taladrar la pared, güey. Como quieras. Algo que, que, que dedícate a tu vida. O sea, si ese tiempo en el que nos estás insultando lo dedicases a, a ti mismo, a conseguir tus proyectos. Si llegaron a esta parte del video, quiero que pongan en los comentarios hashtag taladro, güey. Y los que están en Twitch tienen permiso de spamear, hashtag taladro, güey tienen permiso de ponerse en modo el millor. ¿Eh? Como Cristinini y el millor. Ok, ya, perdón. ¿Tú estarías aquí en el, en el top de, de lo que sueñas? Es que, de verdad, o sea, yo flipo, tío. O sea, estoy todo el puto día trabajando. Desde que me levanto hasta que me acuesto para que vengan cinco imbéciles. No, es que... Esa es la amiga de chupa la polla de no sé quién, de no sé cuánto y por eso está. No, perdona. Es que oh, yo man. antes de conocer a nadie yo ya presentaba programas. De videojuegos, oh, de televisión... O ¿qué sea, coño no me estás...? Ella ya era presentadora desde antes y... Sí, cierto. Sí, sí, la Cristinini se ha ido formando su camino. Sailu, primera vez que comentas en el chat y la primera vez que lo haces es para hacer spam. Ten un poquito de vergüenza de... No, no sé, tú te creas, lo que te chinga Contando. Yo flipo, tío. Pero, eh, eso solo está mal si lo hacemos las tías. Si nos, si nos juntamos las tías para jugar con Peña, que por el motivo que sea, tiene más vivos que nosotros, me la aprovechada. Eh, pero si se juntan entre ellos, no pasa. Eso está bien. No es que son colaboraciones, se van bien, son colegas. ¿Qué pasa? Que yo no puedo tener colegas. Que tengan más o menos views. O sea, independientemente de. Los... True. True. Los viewers, tío. ¿No puedo tener Exacto. colegas también en el mundillo? No. Yo solo me puedo juntar con la gente por interés, no porque sean mis colegas. Mm -hmm. Tócate la polla. Es que tócate los cojones. De verdad, que harta ah, estoy, tío. Es muy tonta, güey. Y sé que me va a llover ahora una de mierda si sí lo sé. Si es que sé que ahora voy a tener una semana en la lista de la civilización y Cristina, y vender, no sé qué, niño, sé Bueno, hijo, dijo, pues ya está. Pues si consideras que es una afinación, pues, pues nada, insultame. Voy a tener que aguantar, como llevo aguantando un montón de años. Es que tampoco ya me va a venir de uno más que uno menos. Pero vamos, es que ya está bien que siempre tengamos que estar calladitas. Y no, sí, vale, pues nos callamos, no, nos guardamos el, el G para nosotras, nos lo comemos mm -hmm. luego en casa y estamos mal en casa mm -hmm. y no decimos nada. No, hijo, no. Ya está bien, tío. Ah. Cachetéenlos en directo. Es la mejor manera, güey, cachetear gente en directo. Ah. Que de verdad, que yo he leído cada comentario y he leído cada cosa que, que agüita. De verdad, en serio, pensad un poquito antes de pensar. Pensad lo que vais a escribir, porque. Espérate, ¿qué? He leído cada comentario y he leído cada cosa que, que agüita. De verdad, en serio, pensad un poquito antes de pensar. Pens pensar antes de pensar a la <laughs> Es el pensamiento exception, O sea, <laughs> ver. Hay que pensar las cosas dos veces, muchacho. <laughs> ah, yo creo que se le ha herido la la, un poquito la lengua. Pensar antes de pensar, güey, momento tartaja. <laughs> pensar lo que vais a escribir, porque entiendo que es muy fácil el recurso de desmerecer a una mujer y decirnos que está ahí por X. No, no, está ahí porque está trabajando. Ese, ese, ese discurso no existe. <laughs> Cero, no o sea, no sé. <laughs> la mujer ha conseguido lo que quiere porque ha trabajado. No, eso, eso no puede. No, what, eso es imposible. ¿Cómo va a estar una mujer mm, en el top de las listas porque haya trabajado? No, 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 eso no nos puede. No, 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 eso es imposible. No nos cabe en la cabeza, no, eso, eso te lo has inventado, eso no existe. Por favor, por favor. Hola. <laughs> es que me parece increíble, tío. Como hay que gente que no le cabe en la cabeza a eso. No, no le cabe en la cabeza eso sabes de, no no una mujer estéril tiene que haber un motivo oculto pues no hay ningún motivo oculto coño que me levanto trabajando sí, y me acuesto lo trabajando y duermo pensando en el trabajo y voy a los sitios pensando en el trabajo y llevo dos putos años sin vacaciones ese es el puto motivo que Venga, trabajo todos los putos días de mi vida en ser mejor persona y en disfrutar de lo que tengo y en conseguir lo que yo considero que para mí son éxitos profesionales y que yo quiero y que a mí me gustan eso es lo que hago todos los días si tú te dedicas eh, tu tiempo libre a, a degradar a lo demás para sentirte a ti mejor pues ya mejor diría las de persona que eres sinceramente no, madre de Cristinini, eh, cacheteando en directo, Din cabrón, güey, a huevo. Muchas gracias güey. por los beats, pero bueno. Grita lo reina, güey, exactamente. Que ya está. Que sin más, que me ha recordado un poco, o salir este de chocas me ha recordado un poco a todo. <laughs> ya no quiero ser streamer, dice la otra. <laughs> a todos los comentarios estos típicos de No, es que es una Cristinini 2.0 O una no sé 2.0. O sea, ¿no? hola, lávate la boca antes, antes de hablar de, mí, de verdad. Parteles, no, no es la yo, no, madre la que tiene Es que no, te madre. puedo enterrar en currículum. Te entierro a ti, a tu padre, a tu abuelo y a media familia tuya en currículum. Así que cállate un rato. ¿Ves? La verga, güey, dejó caer los ovarios en la mesa, güey. Verga, se escuchó como el tartaja presumiéndose. Me recordó mucho a mí, güey, perdón debería pedirle clases al Chocas y así dejar pasar a los haters. Acá todos te queremos menor que tres. Oh, que pedirle clases al Chocas ni que pedirle clases al Chocas le salió re bien. No, si sí, yo normalmente los dejo pasar, pero creo que de vez en cuando también está bien pararse un momento y sacar esto, ¿sabes? De vez en cuando, creo que también está bien. Porque, eh. yo qué no sé, no podemos. Siempre comérnoslo todo nosotras mm -hmm. en silencio y luego aquí venir y poner buena cara. Pues no, pues hay que dar una reprimenda, güey. hay que decir cuatro mm -hmm. cosas, pues también hay que decirlas. Tío. Exacto, y ya está. Para que la gente agarre el rollo, si no, no van a agarrar el rollo. Corrección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta? Cuando, cuando un niño no hace lo que quiere, o sea, cuando. Por ejemplo. <laughs> no sé cómo se llama esta madre. Yo de niño, güey. Eh, esta me la contaron porque yo no me acuerdo, güey, pero yo tenía un año y, y me decían que yo iba en la andadera y que me ponía a agarrar los foquitos del árbol, güey, y me regañaban, güey. Reprender, ajá, una reprensión. Y, y pues yo me iba, pero al rato regresaba. Wey. Y en una de esas, una tía me dijo que se me acercó y me dio un manotazo en la mano y me fui, pues llorando, obviamente. Y que cuando regresé, iba a agarrar los foquitos, pero que me detuve yo solito, como que me acordé el putazo y me fui, güey. O sea, a veces lo que la gente necesita es un pinche manotazo, güey, ¿sabes? Como han pasado los años, en aquellos tiempos. Yo iba a la primaria en Velociraptor, con eso te digo todo. Quemábamos a las brujas en aquellos tiempos. El... Lo que le hace falta a veces a la gente es un putazo, güey. O sea, igual y no no literal, no gráfico, no físicamente hablando, pero sí les hace falta un pinche coscorrón, ¿sabes? Un, 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 un sopapo, como decimos aquí en ¿no? un sacamocos. Que es un, un golpecito aquí en la nuca, güey, ¿no? Así un, un sopapo, ¿no? El sacamocos, ¿no? No sé cómo le digan en sus, en sus pinches tierras lejanas. Eh, pero es que a veces hace falta, güey. O sea, que a la gente le pongas un estate quieto porque si no está en y jode, y jode. Porque como no están viendo una represalia por tu lado, dicen... Ah, pues este pendejo no se defiende, este güey no levanta los puños. Eh, está bien lo que estoy haciendo porque nadie me dice nada, pues lo sigo haciendo. Pero a veces no, a veces violencia intrafamiliar, eso es otra cosa, güey. A veces hace falta un buen sopapo. Pero pues bueno... Qué difícil es ser streamer, güey. Yo siempre lo he dicho, güey. Yo amo la función de Twitch de clic izquierdo, vetar usuario. Oye, vámonos. Hermoso, es la, es la mejor función del mundo, güey. Es lo mejor. Así te deshaces de un tonto, de una manera súper fácil, en dos segundos, güey. Segundo y medio si se te da bien el, el ratón y controlas bien las pantallas. De ahí en fuera, güey. Coser y cantar, como diría mi abuelita.